Checo colgó en los quarterfinals. Shane Mahomes carrying this team. Antes de poder ni asomarse. McGiri ha avanzado bien por la derecha, pero necesita apoyarse en un compañero. Tiene un disparo claro. Lo intercepta. La pelota traspasó la línea. Decide buscar el hueco. Prepara el disparo. Providencial parada. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Ha estado a punto de volver a mojar. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Han pasado 15 minutos. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. Del defensor. Corner. A ver cómo plantean la jugada. A punto de marcar. ¡Ah! ¡Qué regón! Just keep them under pressure. Y aquí sale el centro. Hay alguna protesta, pero al final es saque de puerta. No, no ha podido convertir. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no aprovecha muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Y no le ha faltado mucho. No cabe duda que el equipo se construye a su alrededor, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir que el equipo son él y 10 más. Shuki. Decide jugar en largo. Intenta superar la defensa por bajo.
consigue efectuar el pase. Centro medido. Un mal despeje que no aleja el peligro. Ahí va el pase. Velocidad. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. No lo sabemos de lo que es capaz. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Brasil. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Milan. Buena jugada. McGiri. Balón raso al hueco. Admitámoslo, han tenido una suerte tremenda de que la jugada haya acabado así. Milan. Se va arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero queda otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0 con el que acaba de finalizar la primera mitad. Keeper. Irlanda va en cabeza por ahora. El resultado es 1-0. Ha avanzado mucho por la izquierda, pero le falta claramente apoyo. Nuevo centro. Ha bajado muy bien a defender. Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Brasil. Shuki. Brasil. No es por achacarles falta de ambición o de atrevimiento, pero apenas veo que progresen con el balón. Buscando amplitud. Balón largo por arriba. República Checa ha tenido mucha fortuna. Vuelca hacia la derecha. Irlanda. Da la impresión que está reservando sus mejores bazas para el final. Tomas Calas. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Milan. Golpea en busca de un compañero. Shuki. Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella. Y busca jugar con la línea de ataque. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. El portero la manda lejos. Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. La desliza a través de la defensa. El juez de línea no levanta la bandera. Brasil. Un pase realmente fuerte hacia arriba.
lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Pase largo hacia adelante. Y se ha quedado solo frente al portero. Busca el disparo. Es que no se lo piensa para tirar desde ahí, ¿eh? Pero ya le conocemos bien. Tenía que conocerla también la defensa. La han dejado demasiado pase fácil. Pase largo al hueco. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Podría haber supuesto el 2-0. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. La manda en largo. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. República Checa tiene la posesión, pero le falta profundidad. Otra vez se la lleva Iván. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Busca el hueco por arriba. Ha avanzado mucho por la izquierda, pero le falta claramente apoyo. Lanza un tiro raso. Consigue evitar el centro. Como darse de cabeza contra un muro. Se acabó. El árbitro pita el final. Sus caras lo dicen todo. Se llevan la victoria y salen reforzados para el siguiente partido. El duelo ha sido muy disputado, ¿eh? Como se ve en el marcador. No obstante, ojo, es suficiente para pasar a la siguiente ronda. Jesus Christ, the Germans. We bet the Easons would have won the whole thing. Ah, fuck. Right. I need to be a lucky cunt the next game.